Les cuento, este es un pequeño libro en español donde cuento historias que me ha traducido mi esposa, obviamente. Ella traducía y yo iba escribiendo según lo que yo interpretaba de cada uno de los personajes. En estos personajes, en este libro, se encuentran Vakhtang Gorgasali, que fue una de las figuras que más me asombró la primera vez que estuve en Tbilisi con su gran monumento. Ektibibi de Tapeshvili, está la historia de los 100.000 mártires, que fue es realmente asombrosa y me sorprendió muchísimo la primera vez que entré en una capilla ortodoxa. Está todo narrado de una forma fácil, entendible. Esto no es una tesis científica, no es algo doctoral, esto es algo para que el turista, el viajante, cuando piense quiero ir a algún lugar especial que no sea ni Londres, ni París, ni nada, voy a ir a Georgia, que es un lugar seguro, donde es un lugar muy bonito, con tanta historia, con 5.000 años de historia. Todo esto yo lo he ido recabando, preguntando a la gente qué piensan, qué tal, mi esposa georgiana, qué piensan, y me han dicho, ¡uy, de Estados Unidos! En base a todas esas charlas, investigaciones, cosas que yo fui percibiendo en mis viajes a Georgia, una mañana salí a recorrer algunas librerías de Madrid y dije, voy a buscar material en español. Y sinceramente no recorrí muchas librerías, pero las pocas que recorrí no encontré nada. Entonces, ¿qué pasa? Dije, yo voy a escribir, voy a contar mis historias, voy a contar mis percepciones. A mi manera, una forma fácil, entendible y que no sea, como repito, que no sea muy doctoral. He nombrado algunas figuras, algunos mitos georgianos que están en este libro, pero también he tenido la maravillosa suerte de conocer inmigrantes georgianos que viven en la Patagonia Argentina. Un gran amigo, que hoy lo considero un gran amigo, como es Gela Kelashvili, era un músico de la Sinfónica de Tbilisi, que me ha contado su historia de cómo llegó a la Patagonia Argentina, cómo buscó un lugar donde vivir, porque aquellos tiempos eran muy difíciles, como todos sabemos. Y le pasó algo realmente, a mí me conmueve cada vez que leo esta historia, me conmovía cada vez que la escribía. Eso les recomiendo porque Gela Kelashvili es un ejemplo de vida y es un ejemplo del temperamento georgiano. Otro de los casos, tengo aquí una de las historias que he salido a buscar, porque no solamente las que mi esposa me traducía, también he salido a buscar. He descubierto que en Montevideo vive la nieta del príncipe Nicolás Nakatsitse. Jorgelina Sánchez Core Nakatsitse. Ella me cuenta todo lo que pasó, cómo era su vida con su madre georgiana, Dabar, que emigró a Mendoza, Argentina.